Ahora sí, lo prometido de la familia, la parte 2 de mi aventura gastronómica en Chiang Mai, Tailandia. Sin más que decir, mi nombre es Henry Runa, bienvenido de nuevo a mi canal. Vamos con el video. See her soups? Yeah. Yeah, one please. Yes. No, yeah, it's medium down. Okay. Bueno, era imposible que los lleve a comer mis comidas favoritas en un solo día, así que todo este video va a ser a lo largo de varios días mientras que yo voy comiendo, porque es imposible comer tantos platos y no es saludable tampoco. Así que hoy día los he traído a uno de mis lugares favoritos mundiales para tomar esta sopa que se llama Tom Yum, que es súper típica aquí en Tailandia. Y yo creo que hay dos estilos, porque yo tomo una Tom Yum que es diferente a Bangkok, que viene con mariscos, cebolla, camarón. Y aquí es mucho más simple, pero este Tom Yum es súper famoso. Yo lo encontré hace como 2 años y de ahí he venido siempre. Se llama el lugar Tom Yum Pork Bone Soup. Y el chico es mi amigo ya prácticamente, porque estoy invirtiendo todos los días en este lugar. Yo comencé a venir, no tenía logo, el lugar está mucho más simple. Después de 2 años se ha puesto un logo, se ha hecho, la mesa está mucho mejor, ha arreglado mucho el lugar. Entre los locales se ha vuelto muy famoso. Muy pocos turistas vienen para acá, porque, a ver, si a ustedes les gusta la comida picante, van a adorar este lugar. Este lugar para comer picante es alucinante. Y yo, si vienen para acá, todos los lugares los voy a dejar en la descripción con el enlace de Google Maps para que vengan. Yo le pedía mediano, pero era demasiado fuerte, así que lo pedí hoy día mucho más liviano. Y él ya sabía cómo me gusta, así que cada vez que vengo lo pido siempre con arroz, un poco para llenar, porque la sopa no llena mucho. Y viene con estos, es muy simple, la sopa es un caldo que viene con cebollita china y huesos de cerdo, pero yo creo que el hueso de cerdo es lo que da sabor. No tiene casi nada de carne, solamente es puro hueso. Por ahí tiene suerte para un pedazo de carne. Afortunado, Henry. Pero jamás en mi vida he probado una sopa con este sabor tan rico. No sé cómo podría describirla, pero sin duda, 100%, si te gusta un poquito el picante, le puedes pedir sin picante, pero el sabor es tan sabroso, es tan rico en sabores, y el color es tan naranja que se ve tan tóxico a la misma vez. Se lo recomiendo que vengan todos a comer esto, por favor. Ve que no es fácil. Hay que trabajar por esta carne. Estuvo brutal, brutal. La verdad, quiero hacerle un par de preguntas al chico que cocina, que para averiguar un par de cosas. But this is Tom Yum, your style. My style. Yeah, yeah, that's nice, different. Yeah, it's cool. That's why you cannot find anywhere, right? Yes. This is your style. And I mix everything that I like. That's why it's different from Bangkok. And Bangkok is good. But this is really, really good. Yeah. Congratulations, yeah. 7:30 PM. Estamos listos para. Tranquilo, hermano. No es muy seguro, bloquear y bicicletear al mismo tiempo. Es la hora de la cena, familia, y les tengo preparada una comida que es casi como si fuera el himno de Tailandia, el plato nacional por excelencia de aquí. Y es más, yo siempre digo que si comen este lugar es como el indicador de la inflación de cada ciudad. Este plato es como si fuera el Big Mac de McDonald's en Tailandia, y se lo voy a mostrar en uno de los lugares que nunca he comido, pero por mi exhaustiva investigación en internet dicen que es uno de los mejores de Chiang Mai. Así que para allá me estoy dirigiendo, todo sudado, picón y sin ganas de morir el día de hoy. El plan me falló un poquito porque quería ir a otro señor que jamás lo encontré. Era una carretilla en la calle, en una avenida muy popular aquí, porque mi investigación me dijo que era uno de los mejores. Así que los traje a mi lugar favorito para comer pad thai. De hecho, es el mismo lugar donde como siempre mi arroz frito o mi chaufita. El tipo se ve súper capo porque hace un wok gigante, o no sé cuántos kilos de noodles. Incluso es tan rico cada vez que he comido acá. Pero vamos a ver qué pad thai. Pad thai es el plato más conocido y más internacionalizado que existe en Tailandia. Todos los turistas comen esto, es como la comida más fácil de entrada. Son noodles, o estos fideos de arroz, vienen con huevo. Es todo
complicado. Salsa de pescado, vinagre blanco, un toquecito de limón, pedazos de pecho de pollo, le echan maní. El mío hasta acá viene con tofu. Todo esto lo combinan y lo saltean con ají en polvo, le echan azúcar blanca, un montón de cosas que yo la verdad no entiendo, pero tiene un sabor agradable y fácil de entender, ¿me entienden? Es que no te complica la vida. Es delicioso, ¿eh? Hace mucho que no lo comía, de hecho, me vine a comer por ahora para enseñarles el video. Es precioso, es precioso. Aparte de ser, digamos, riquísimo, es contundente. Este lugar te sirven porciones gigantes por 40 baht. Me dio pena no haber encontrado otro tipo. En este momento estoy en la gloria, ¿eh? Me encantaría tener un lugar así en Perú. Creo que ya hay, pero yo como no estuve ese tiempo, no me llené un poco. Estoy a punto de desmayarme de la cantidad de comida que he comido. Yo como normalmente bastante, pero cuando llegué a Asia comencé a comer un poquito menos, porque acá servía un poquito, muchísimo menos que en Perú, y mi estómago se acostumbró a eso, pero este lugar lo encontré y sus porciones son muy generosas. No se ve nada acá, así que me van a perdonar, mi cara linda no se va a notar. No me hagan caso, chicos, ya estoy repleto, estoy mareado de mucha comida, así que vamos a la casa y mañana seguimos con este super tour de comidas favoritas de Henry Runner Díaz aquí en Tailandia. Ok, familia, son exactamente 7 de la noche y es casi hora de la cena, así que voy a llevarlos al siguiente lugar para comer mi siguiente platillo favorito en Tailandia. Bicicleta lista, desenganchada, así que vámonos. Esta vez los voy a llevar a uno de los lugares más populares. Está en el sur del cuadrado de la, digamos, la ciudad vieja. Siempre es un cuadrado fácil de ubicarte, así que estamos en el sur. Es un mercadito que abre todos los días. Es una feria de comida prácticamente. Y ahí hay un señor bastante robusto, que vende uno de los cao mangai más ricos que he probado en mi vida. La policía. Amigo. Cao mangai. Hay un perro que me está persiguiendo por todos lados y me ladra que no me deja grabar. Imagínense qué pasó. Me quedé sin batería, estaba cerca del hostel, pero ya había pedido la comida, así que no pretendía hacer video en ese momento. Solamente grabé lo que pude y me devoré todo. Pero tuve tiempo para grabar algunas cositas de este plato que se llama Cao Mangai. Es unos platos que tienen que probarlo, por favor. Es básicamente, te ponen el arroz, encima unos trozos de pollo, pechuga de pollo. La salsita es súper importante, ¿eh? La salsita es súper importante, que es lo que le da la magia. Es una salsa, no sé de qué es, pero le da toda la magia, el sabor, le da el arrocito mojado con esa salsa, es solamente el paraíso. Luego viene con un poquito de ají picadito y esta sopa, este caldo de pollo, no sé qué es, que es espectacular. Cada lugar tiene su diferente forma de hacer el cao mangai. Yo lo como en este lugar, que es la parte sur de la ciudad vieja, que es en este mercadillo feria de noche, que es un mercadillo de comida que lo pueden encontrar siempre. Está sobre el río, justo en la mitad entre las dos avenidas. Voy a encontrar a este señor robusto, como les dije, que para mí hace uno de los mejores cao mangai de todo Chiang Mai, Tailandia. Así que si están por ahí, es sin duda, son lugares bien populares en todos lados. Mucha gente va a comer ahí. Yo siempre como ahí mi cao mangai, luego me voy a tomar mi shake de fruta y estoy con la noche lista para irme a dormir, o irme a trabajar, o irme a caminar, o irme de fiesta, cualquier cosa. Así que por favor, tienen que hacerse este favor ustedes mismos y coman cao mangai, porque es uno de los platos riquísimos, ¿eh? A ver, familia, no quería terminar este video sin mencionarles uno de mis descubrimientos favoritos en los últimos tiempos de comida en Tailandia. Una cosa que casualidad lo vi, lo pregunté y le dije que era lo que estaba comiendo el niño del costado, y es un plato que se llama Kayasai, que es un guiso de carne envuelto con huevo, que viene con arroz, que viene con una sopita, que viene con la salsa de ají que siempre viene. Lo pueden ver en estas imágenes, solamente quería mencionarlo. No sé cómo se escribe, solamente sé cómo se pronuncia, así que voy a ponerlo como se pronuncia, Kayasai. Y aquí se termina el video gastronómico. Espero que les haya gustado muchísimo. Espero que les haya gustado este video, familia. Por favor, denle me gusta, suscríbanse y activen las notificaciones para que les puedan llegar los videos nuevos que estoy sacando de lunes a viernes. Si tienen alguna pregunta de comida en Tailandia, específicamente en Chiang Mai, no se olviden de comentar este video. Les puedo responder lo que quieran. He comido de todo, solamente que tuve que elegir 7-8 platos para poner en este video, si no se hacía interminable la lista. Puedo mencionarle un poquito más, pero prefiero que me pregunten en los comentarios, así comenzar una conversación linda y entretenida. Otra cosa que quiero preguntarles es, ¿qué quieren saber de mí? Pregúntenme en los comentarios, porque quiero hacer un video de preguntas y respuestas para ustedes, para que sepan qué estoy haciendo, en qué estoy, en qué país
país estoy, cómo financio mis viajes, muchas cosas que ustedes se preguntan de mí. Me gustaría responderlo en un solo video, conglomerando todas sus preguntas y respondiéndolas de una vez. Así que ya saben, pregúntenme lo que quieran abajo, y si tienen preguntas sobre comida también pregúntenme abajo. Todo va a estar mezclado, voy a tratar de responder todos en el siguiente video que haga acá en Nueva Zelanda. Y prepárense que ya vienen los videos de Nueva Zelanda, que están súper buenos, He cambiado un poco el estilo acá, pero están quedando impresionantes los videos. También viendo los videos de Filipinas, de Vietnam, de todo el sudeste asiático que me falta. No los he abandonado, chicos, todavía voy a seguir compartiendo videos desde aquí, desde este país frío que se llama Nueva Zelanda por ahora, que ya viene la primavera y se está calentando el clima, así que estoy más feliz con ustedes. Nos vemos en el próximo video. Paz y amor para todos. Mi nombre es Henry Lunaga, hago videos de viajes, soy peruano y no sé cómo cerrar. Siempre la última parte de los videos no sé cómo hacerlo, así que chao.